Otra vez, el chiste fácil. ¿Y quién mejor para hacer la entrevista en Radio Aficionado? Pues el señor Jorge Cadaval. Para los que no sepan quién es uno de los componentes de Los Morancos. Sí, el de Humaita, La Bicicleta y otros grandes temas. Quien entre cortes parodia al Radio Aficionado, que le abre las puertas de su casa e intenta explicar a un neófito con palabras comprensibles cómo funciona la radioafición. Palabras como balum, coaxial, dipolo, que para nosotros son tan comunes, para otros pueden sonar a chino. Es como si el señor Jorge Cadaval nos habla del backstage, de los charts, de los índices de audiencia. Pero me apena este radioaficionado, al cual su mujer no apoya, que se encuentra ante ese señor con la sana intención de dar a conocer esta afición. Si dejas que te entreviste un humorista, ¿qué esperas? Les puede hablar de esporádica, de propagación, de índice de refracción de las ondas de radio en la ionosfera. Se va a quedar igual. Una burla, como otras muchas que representan la ignorancia del entrevistador ante el entrevistado. Le digo, Eago, venga, vámonos. Y la verdad es que yo no tenía ni idea, os lo prometo, de dónde me estaba metiendo. ¿Vamos a ir al cuarto de la radio? ¿Vamos al cuarto de la radio? ¿Cuál es? Pues vamos al cuarto de la radio. Es pequeñillo, pero bueno. ¿Pequeñillo? Sí, pues. Mira lo que tiene aquí. Pues aquí estamos. Atención, al cuarto de radio. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, el cuarto de Ginés, qué locura. Estos son amplificadores, ¿vale? Este es un amplificador también, lo mismo que este. Esto es una emisora, esto es emisora y emisora. Y tengo un montón de walkie-talkie. Pero eso es muy antiguo, eso son antiguillos ya, ¿eh? El cuarto de Ine es una locura. Hay más radio y más walkie-talkie del Parlamento que en una central de la Guardia Civil. Por ahí podéis ayudar a mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Nosotros cuando todo falla, el sistema, los móviles fallan, nosotros no autoabastecemos. ¿Podemos hablar con Estados Unidos? Ahora mismo no creo que esté la propagación abierta. Vamos a intentarlo. ¿Vamos a intentarlo? No, vamos a intentar hablar con Estados Unidos. Vamos a intentar, pero no creo que esté abierta la propagación. Esto se llama las bandas de HF. Entonces aquí está, pero claro, ahora mismo yo creo que la propagación no va a estar buena. Me lo estamos buscando, pero no va a estar buena. Ahora mismo. Vamos a seguir 80, vamos a ir a otra banda. Que si esta se llama banda de 80 metros. Sí. Que la propagación, digamos, la capa de la atmósfera no está abierta. Entonces no podremos llegar tan lejos, ¿sabes? La capa de la atmósfera no está abierta, me dice así, ¿eh? Y yo me quedo así, como en silencio. Claro, claro, qué mala suerte que la capa de la atmósfera no está abierta. El día que voy yo a tu casa, está cerrada. ¿Qué tiene que ver la capa de la atmósfera con que tú puedas hablar con una persona o otra? ¿Cómo te lo explico yo? Es que son palabras más técnicas. Yo tengo, se llaman dipolos, yo tengo dipolos. Son unos, ¿dipolos? Se llaman dipolos. En medio lleva un balum, se llama balum, lo que es el cable de uno y medio. Y ahí hay un cable coaxial que baja del balón al equipo y ahí es donde tú pones el dipolo en forma vertical y tú transmites por esa antena que tú has hecho. Dipolos caseros, un árbol, el cable, un medio, otro cable, coaxial. Yo creo que me la estaba metiendo ahí a mí, porque es que como yo no entendía nada. A mí, personalmente, ¿no? Me cuesta entenderte un poquito. Un poco, la verdad es que es muy difícil, si no estás metido dentro del tema este. Te estoy diciendo por qué, porque para entender esto, Estela, han llamado a la puerta. Han llamado a la puerta, sí. ¿Quieres sí abrir? Sí, fue mi chaval, mi mujer que abrió. Pues ve a abrirle, por favor, no la vamos a tener aquí, claro. Sí, sí. Nos vamos a dejar. Vamos a abrir un momento. Hola. Hola. Se llama Isabel. Hola, Isabel. ¿Se lleva bien eso de tener a alguien con el walkie-talkie todo el día en la mano? Fatal, ya lo he dicho que va a ser nuestra separación. Es que si vamos en el coche no podemos hablar, él va hablando con sus amigos. En verano si vamos a la playa me lleva al walkie, amigo, una amigao antena de un metro y medio por lo menos, ¿no? Y luego todo el mundo mirándonos, esto es una vergüenza. No me digas. Estamos en la casa, él hablando aquí. Yo lo llevo muy mal, muy mal. Muchos gritos porque se pone a pegar voces por las noches, ahí... ¡Breiko, breiko, breiko! Y yo digo que no escucho la película. No. Digo, le voy a meter una pata al walkie, va a salir el walkie para... Vamos. O Isabel, que bien lleva eso de la radio aficionado, ¿no? Lo lleva bien, ¿no? Que contesta hasta cuando va a la playa y Ginés va cargadito con esa antena que parece una caña de pescar, ¿eh? Alfa Bravo Tango, aquí el solecito perfecto. Hay muchas mojaqueras y muchos monumentos andando por la playa.